están preguntando al presidente López Obrador sobre el caso Ayotzinapa, sobre las investigaciones. Vamos a escuchar. En este tema señala el maestro que estas dos líneas de investigación, de ser retomadas, permitirían no solo que ya se detenga esta liberación que se ha venido dando, sino que incluso permitiría que se puedan reaprender algunos de los involucrados, e incluso permitiría incluso coadyuvar a esclarecer el caso. En esa materia, presidente, preguntarle si usted está dispuesto, o si usted en un par de horas le pediría al fiscal que retome en particular esas dos líneas de investigación. Gracias. Bueno, yo creo que lo que acabas de expresar lo está retomando la fiscalía, o sea, lo va a tomar en consideración. Ellos están ya trabajando en este asunto tan importante, porque queremos saber sobre el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa. Me pidieron los padres, las madres, este encuentro con el fiscal, y se va a dar el día de hoy. Va a estar el fiscal general y va a estar el fiscal especial del caso de Ayotzinapa. Yo, por respeto a la autonomía de la fiscalía, voy nada más a introducir la reunión, a expresar que se cumple con el compromiso de solicitarle formalmente al fiscal y respetuosamente que les informe con amplitud a los padres y a las madres de los jóvenes de Ayotzinapa. Y me voy a retirar, es decir, voy a introducir, como es un asunto que tiene que ver con la fiscalía, que es autónoma, la recomendación que estamos siguiendo es de que se queden ellos con los fiscales. Y va a ser un buen encuentro. Puedo decir que le tengo confianza, como lo he dicho en otras ocasiones, Alejandro Germanero, fiscal general. Lo considero un hombre íntegro. Bueno, encuentro que los padres, los familiares y los representantes de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa habían cuestionado, decían: no nos quiere recibir el fiscal. Sí. Tuvieron que reunir la semana pasada con el presidente López Obrador, y esa reunión se va a dar ya en un par de horas. Uh-huh. Y acaba de explicar el presidente López Obrador, él va como testigo, dirá algunas palabras y luego se retira. La pregunta específica, Ciro, antes de platicar con Vidulfo Rosales, que está escuchando en la línea telefónica lo que dice el presidente, concretamente tenía que ver con lo siguiente: una información que dio el titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la CNDH, José Trinidad Larrieta, que asegura que en el expediente del caso Iguala hay dos testimonios clave para evitar que quienes aún se encuentran presos en la cárcel, pues, obtengan su libertad. Así que, bueno, habría suficiente información, según la CNDH, para que ya no sigan saliendo. Entonces, bueno, finalmente, Vidulfo Rosales, buenos días. Vidulfo. Como siempre, muchas gracias. Y, pues sí, sí van a la reunión, es a las 10, y pues ya ahí está puesta el planteamiento del presidente, los recibe, les da la introducción, los deja con el fiscal. Vidulfo. Sí, Manuel, buenos días, Ciro. Sí, efectivamente, ayer, ya muy por la tarde-noche, se nos confirmó que tendría ocasión esta reunión. Y bueno, como ustedes saben, es una reunión pues que hemos estado nosotros solicitando para poder dialogar ampliamente con el fiscal general y pues hacerle ver la necesidad de acelerar y de profundizar más en las investigaciones, porque hemos visto pues que ha habido un poco de lentitud en las mismas. ¿Por dónde iría la preocupación más importante? ¿En qué tema particular con el fiscal, Vidulfo?
Pues yo creo que hay varios temas. Lo que van a insistir los padres de familia primero va a ser pues ver mecanismos para evitar más liberación. Lo segundo es todas las líneas de investigación que están paradas desde hace tiempo, ¿verdad? Que tienen que ver con la Policía Municipal de Huitzuco, que tienen que ver con la Policía Federal, con autoridades y fuerzas de seguridad del Estado de Guerrero, profundizar más en el trasiego de droga. Todos esos aspectos hoy se tendrán que tocar, se tendrán que profundizar, y por supuesto la investigación interna de la del entonces Procuraduría General de la República. Hay investigaciones que se hicieron de manera irregular y que se tiene que verificar si funcionarios incurrieron en responsabilidad. ¿Investigaciones internas? Sí, me refiero a las investigaciones que se puedan hacer con funcionarios que estuvieron en la Procuraduría General de la República y que incurrieron en actos ilegales, pues que se tenga que evacuar alguna investigación para esos efectos. ¿Te refieres, por ejemplo, a los probables actos de tortura? ¿O... Me refiero a los funcionarios que incurrieron en tortura, a los que incurrieron en acciones indebidas como manipular, sembrar pruebas, y obstaculizar en su conjunto el proceso de conocimiento de la verdad. Bueno, entonces sería esto fundamentalmente, los mecanismos para evitar más liberaciones, líneas de investigación que ustedes consideran que están paradas y la investigación interna de la PGR. Podríamos resumir en estos tres puntos la exigencia de la posición de los padres de los jóvenes de Ayotzinapa. Es correcto, yo creo que por ahí van a existir los padres de familia. Oye, bueno, fíjate todo lo que tuvo que ocurrir para que pudieran estar frente a frente con el fiscal Gertz, lo que va a ocurrir en 1 hora 45 minutos. Sí, pues bueno, esperemos que podamos avanzar, esperemos que sea un diálogo importante, un diálogo que nos permita continuar con las investigaciones y darle más impulso. Bueno, pues suerte, estaremos atentos, ojalá ahora luego podamos hablar contigo. Exacto, y preguntarte si de alguna forma, porque la reunión precisamente tiene carácter privado para que haya pues no solamente tiempo suficiente, sino la confianza de poder hacer la conversación con el fiscal, pero después ustedes tenían pensado dar alguna pues información pública, ¿cómo lo están valorando? Mira, no se ha abordado todavía con los padres de familia ese particular. Pero bueno, vamos a abordarlo y cualquier cosa les estaremos informando. Gracias, Vidulfo. Buen día. Hasta luego, Ciro. Gracias, Vidulfo Rosales. Pues sí, pues ahí está entonces a las 10, carácter privado, el presidente introduce y se quedan ellos platicando con el fiscal de la República, que entendemos, Ciro, porque tuvimos comunicación con gente cercana al fiscal, hasta ya muy tarde, ayer se quedó preparando todos los detalles de la exposición que va a ser el fiscal Gertz precisamente a los padres de familia. No solamente es pregúntenme, porque esa era la intención, es pregunten lo que ustedes quieran, es esto es lo que yo quiero decirles y a partir de esto, además, lo que ustedes me quieran preguntar. Una exposición muy detallada, parece que abundante, de lo que ha hecho la fiscalía, con la intención también de que ellos tengan información, pues aparentemente fresca. Bueno. Sofía. Ciro, el presidente López Obrador hace un llamado a todos aquellos que tengan información sobre el caso de Ayotzinapa, dice a que ayuden, es una herida abierta que tiene que ver con la justicia, con el humanismo, con el prestigio de México, dice todos tenemos que ayudar y hace una oferta, dice si hay personas que consideran que intervinieron, que tienen información, cuentan con la protección del gobierno si desean ayudar informando sobre el paradero de los jóvenes. Bueno.